palabras aleatorias, baby. Freestyle al momento, dime si tú lo sientes o quieres que la sangre me hierva. Tú sabes que en este mundo hay muchas cosas que a mí me enervan, pero tranquilo, como las malas hierbas se van. Yo soy ese terreno luminoso donde saldrán todas las plantas que perforan el Amazonas, la capa de ozono. Sabes que en verdad pues las personas la matan constantemente, y yo soy el jefe de la orquesta, pues yo estoy acorde con mi gente. Aparte de mis movimientos, no tengo los dientes de Ronaldinho, pero sí el talento. Tú sabes que no soy un pelo, pero tengo el pelo que, madre mía, parece que salgo de loquero. Y no soy de brasileño, yo soy de brasileña. Yo tengo tanta hambre que mi estómago a mí me enseña. Joder, hablando del tema, men, pues mira, una pizza yo me la pillo, me la como 10 veces. Si hace falta me la pido en el Papa John's. Se me va de la lengua un montón, pero tranquilo, que en verdad represento el municipio. Hip hop nato por etapas, baby, siempre limpio. ¿Cómo lo hago? En la protesta, mi flow en el valle, con la ballesta. Es lo que pasa cuando llega el más bueno. Tengo el mapa en el brazo, soy el mejor prisionero. Ha llegado el rapero, el perfecto. Tanto que a maestro, al maestro, perfecto. El moja la suelta, tú tienes consejos de teletienda, vaya mierda. Te la suelta, qué fiera, te saco la piedra y gano con tijeras. Imagínate, porque tengo estilo en el esfínter. Hablo inglés con sus ingles. Tengo estilo to fresh, hermano. Tu flow es una mierda, un pasamanos. Yo en la TV no salgo. ¿Me has visto con cara de arcano? Como lo clavo, hermano. Ya, perfecto. No soy nazi, tengo buen nacimiento. Perfecto, tanto que me están rezando todos en el templo, contemplo ese flow que es flojo. Estaba ante mis anteojos, pero claro, no me vale que uses una máquina para ese bronceado. Siempre te lo clavo. No saben rapear, no son un esquimal, hacen esquí mal. Voy a disparar tanto que yo rapeo y nunca se me va todo el pan. Wow. ¿Sabes qué? Me ponen esas palabras como muchos amigos que me dieron la espalda. Pero les tengo que explicar lo que pasa, que mi espalda ya está a prueba de puñaladas. Me ponen a mí en el lago. Y eso es algo que nunca me ha pasado, pero yo soy un misterio como tengo tal nivel. Si me consideran incluso el monstruo del lago Ness, no me tengo que poner a vociferar. No necesito para eso gritar, no necesito estar a voces para hacer mi rap. Yo puedo estar en silencio y digo mucho más, si es que a todos se les va la pinza. Y eso es algo que les pasa con las rimas. Si es que lo he explicado, se les va la pinza y además los tengo colgados. Me ponen del ordenador y eso es algo que les pasa a ellos en competición, porque dicen que lo que hacen es improvisado, pero sé que todo lo que hacen es... Mira, empiezo yo a caminar tranquilamente, pensando que lo que está pasando con mi gente, ja, tirando un poco de rap consciente. Aunque estemos en el hoyo, mi mente no me miente, me dice la verdad de lo que tengo que cambiar para poder levantarse con mejor actitud. Porque yo sé que en esta vaina tengo todo, porque como un buen vendedor yo tengo mi aptitud. Vengo a venderte lo que está pasando en mi país. No tienen vivienda, no saben ni vivir. No hay educación, no tenemos nada de eso. No hay nieve ni esquiar. No tenemos un progreso, no tenemos un progreso. Y esa es la verdad, todo es distinto. Por eso vengo a conectar, contarte que acá es distinto la verdad. Pero me ataca el corazón de pena. Y es que es así, es una vaina que envenena. Parece un velorio, una vaina que no frena. Parece como si estuviéramos pagando algo malo que hayamos hecho en el pasado, pero ni al costado. No sé, yo vengo a dejar una semilla para que la gente entienda que nos humillan cuando dicen comentarios malos sobre nuestro país. Lo vine a partir. Ahora mismo creo que la está liando. La guerra conmigo es lo que está pasando. Tanto tirar que yo siempre voy ganando. Los dejo flipados, los niños acelerando. Es por eso que algo pasaría. La gotera de la envidia que a ellos se les caería. Creo que un poco eso les dolerá. Una simple niña sabe que siempre los va a matar. Seguirá y lo hará como la industria mental, la que tengo en mi cabeza para poder sorprender y mucho más. Eso está claro, yo lo puedo encajar como todas las rimas y te digo que no son pensadas. Venga ya, venga va, yo lo enlazo. Ahora mismo lo hago, estoy arponeando. Esas son las cosas que me rayaban, que siempre critican y nunca lo tocaban.
lo hacía mal, y eso tú lo pensabas, pero en la fecha a todos os tiraba. Lo estaba pensando y llegando. Cuántas colecciones, cuántos niños están mostrando. Estamos flipando, esto se controla, porque por el orificio creo que no cabe ni tu polla. Y eso es lo que tú querías, que tanto follar, tan chica quedaría. Qué pena me daba, yo lo haría. Soy tu abuelita, tu nieto te quedaría. No sabes nada y de mí aprenderías, como de tu abuelo tendrías que haber hecho algún día. Está claro, ladrillo mostrado, fabrico mi casa porque me la he ganado. Todos los millones que me han entregado por mi puto ray, esto no es falsificado. Ey, estoy tirando la espada dentro del loop. Dentro de esta escala, mejor cala con el look. Ey, normal que yo ya tenga la espada y te estoy dando la espada y saco a Excalibur. Pueden pensar que soy mejor, estoy en la jaula, no pueden conmigo. Y por eso yo les digo niga, normal que yo esté enjaulado y está claro porque yo ya me escapo, es la jaula de los gorilas. Si piensas que no va, ¿cómo va la levadura? Y por eso tienen que pensar que pasa a veces. Yo en el escenario me siento como la levadura, porque enseguida que me subo, pues crece. Puede, decrece, no pasa nada, pana. Y por eso es la perseverancia. Mato mucho a mis raperos en el escenario, tanto que al final me terminan dando las gracias. Así que piénsalo, cómo va de diciembre y qué más da. Así que ya sabes, mira, pavo, ey, se lo voy a explicar y está claro. Ojalá venga diciembre y se acabe este año. Y está claro, mira lo broda que más da. Deben de entenderlo en el tragma, bro. La cosa es la fregona y es las pocas cosas que es buena y es español. Las palabras, a ver, Me desperté una mañana que estaba durmiendo y no sirvió nunca para nada eso de dormir y levantarme de la cama y ver toda la almohada mojada. Pero vale, esta mierda no puede ni verse, solamente hermano que me traiga a dividirse para ver cuántos versos puede tirarse. Pero ha llegado el momento de mente perderse, o sea, perderse como fluyendo la base, man. Esta mierda solamente la pueden tirar, pero yo soy bueno y solamente voy a ganar. Y si trae a Masterchef, pues me pongo a cocinar, porque soy el master, el que les ayuda, el que es muy bueno y los deja en bermudas. Bueno, si quieres los dejo desnudos, pero si los dejo desnudos pongan censura. Ahí está. Te voy a contar lo que me pasa. Es que en casa la motivación es escasa, y aún así no me faltan los valores, cosas que demuestro en las improvisaciones. Me siento como en la facultad, mucha palabra pero poca realidad. Yo necesito un tutor de vida, porque me siento en un bucle sin salida, viviendo en un mundo de mala convivencia, donde nosotros mismos acabamos con nuestra existencia. Un mundo que carece de humildad, donde ser envidioso parece ser su mayor habilidad. Un mundo donde muchos le dan prioridad a la envidia, prefieren lo material y dejan de lado a la familia.